La distribuidora de carne Freshmark en Ohio fue el blanco más reciente de las autoridades migratorias. De acuerdo con ICE, 146 inmigrantes indocumentados, 98 hombres y 48 mujeres, fueron detenidos en la planta de Salem, aunque el operativo también incluyó las dos sedes de la empresa en Massillon y una en Canton, en Ohio, donde se confiscaron documentos. ICE indicó que el operativo incluyó a un centenar de agentes quienes llevaban órdenes de registro federales para recolectar información de más de 200 empleados. En las imágenes se ve a los trabajadores siendo detenidos, luego abordando estos autobuses, mientras que familiares y niños estaban a las afueras esperando noticias. Iglesias del área de Salem están asistiendo a estas familias. Tenemos en nuestra iglesia a alguien que fue detenido y su familia está visitando Guatemala. Entonces sabemos que están súper preocupados, no han tenido información de nada. Sabemos que muchos de los niños que no llegaron sus padres a las casas fueron acogidos por una iglesia acá en Salem. De acuerdo con ICE, la mayoría de los detenidos son de Guatemala y el consulado de ese país en Chicago confirmó que 35 de sus connacionales se encuentran en espera de que se les asigne su número de caso en Detroit, Michigan. Algunos de los detenidos podrían ser liberados por razones humanitarias en caso de que no tengan con quién dejar a sus hijos. La comunidad particular que está aquí no hablan español todos, un 80% hablan quiché, que es un dialecto de Guatemala. Entonces llegarles a ellos y explicarles lo que pueden o no pueden hacer en estos casos es complicado. Una de las cosas que nosotros queremos hacer como iglesia, vamos a tener a nuestro pastor que habla quiché, es traducir la parte legal para ellos. ICE dijo que el operativo es el resultado de una investigación que comenzó hace un año contra la empresa, basada en evidencias de que habría contratado inmigrantes indocumentados y que algunos de ellos habrían usado identificaciones fraudulentas. La empresa Fresh Market está operando de manera normal el día de hoy. Dice que ellos participan en el programa federal conocido como E-Verify para comprobar que todos sus empleados trabajan con documentos legales y también realizan auditorías internas cada año con el mismo fin. También tienen avisos el día de hoy para contratar a nuevo personal. En Salem, Ohio, Vivian Ávila, Univision.